nosotros empezamos desde las 6:30 de la mañana hasta 1:30. Bueno, yo en mi caso encierro porque llevo un vehículo, encierro en torno a las 4:15. Hay días que hay muchísimo más, hay días que hay algo menos, y sobre todo en verano la suciedad abunda porque, claro, se hace vida en la calle y demás. Lunes, martes, miércoles, ya que el jueves y viernes se suele ir llevando lo que es prácticamente una tarea. Ya va sobre limpio, ya se hacen más cosas, se quitan hierbas, se fumiga, en fin, y ese es nuestro día a día. Desafíos hay bastante, pero claro, hay que navegar con ellos, desde tirar las bolsas por la ventana, te las dejan en el suelo, hay que quitárselas a diario. Luego en verano están la juventud, que beben en la calle y hay que estar con pies de plomo, en fin. Hemos tenido varias cosas, pero que se va llevando día a día. Al cartel de cara a la sociedad, pero bueno, nosotros hacemos y cumplimos nuestro trabajo a diario y tratamos de hacerlo lo mejor posible, claro. Nosotros, ya estáis viendo, nosotros hacemos nuestro trabajo, que se ensucia, claro, pero no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. Esto es así, esto no es... El que menos ensucia es el que es más limpio. Una zona se puede limpiar, si se queda limpia, pues a lo mejor tiene vista de cara, y si hablamos del centro, pero si al rato vuelve a estar sucio, no podemos estar 24 horas en el mismo sitio. Y ya verás a lo largo de la jornada que estamos de un sitio a otro deambulando, terminamos aquí, si terminamos aquí nos tenemos que ir a otra zona de trabajo y a otra zona, y después, si sobra tiempo, pues quitamos muebles o escombros y demás. La tarea de muebles y escombros aquí en esta zona es diaria, y solemos quitar. Hay veces que nos tienen que mandar definitivamente a quitar muebles porque hay tal cantidad que hay que quitarlo, vamos. Nosotros lo llamamos, porque el vehículo es piallo, un piallo tras otro. Y tenemos un camión donde vaciamos, que le llamamos un camión nodriza. Podemos congregar a todo el mundo en el mismo. Hay gente incívica que hacen estas cosas, y como ya has visto allí, que hacen las cosas, tiran las bolsas, te tiran desde la ventana, pero no es todo el mundo, no es, es una cosa que el que lo hace siempre son los mismos. Pero claro, por regla general el barrio no es así. Realmente aquí hay gente muy humilde y muy trabajadora, y gente muy que limpia, pero no encontramos esto a diario, no. En fin, que eso no podemos hacer nosotros nada. Y nosotros, lo que nos encontramos a diario, tenemos que quitarlo, y ese es nuestro cometido.